Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. Iniciamos una semana más de este mes de octubre de este 2017 e iniciamos con la información referente al vecino estado de Tlaxcala y algunas de las zonas hasta donde llega la señal de este canal. Canoniza Papa Francisco a niños mártires de Tlaxcala. A las 10 de la mañana, hora de Roma, 3 de la mañana, hora de México, inició la ceremonia de canonización de los niños mártires de Tlaxcala. Tras 40 años de este proceso, en el que primero fueron nombrados beatos en 1990 por el Papa Juan Pablo II, este domingo, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco elevó al honor de los altares como santos de la Iglesia Católica a Cristóbal, Antonio y Juan durante una misa en la Plaza de San Pedro. Al inicio de la ceremonia, el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano, leyó las biografías oficiales de los nuevos santos y pidió su canonización al Papa. Los beatos Cristóforo, Antonio y Giovanni, laicos adolescentes, son considerados los protomártires de México y del entero continente americano. Aparece claramente su adhesión a la fe cristiana, que de pocos años se estaba difundiendo en el Nuevo Mundo. La voluntad de contrastar la idolatría local fue la causa de la muerte violenta de estos beatos. Cristóbal fue asesinado por el propio padre en 1527, mientras que Antonio y Juan encontraron la muerte por mano de algunos nativos 2 años después. Ante unos 35.000 fieles, entre ellos muchos mexicanos y tlaxcaltecas, el Papa Francisco pronunció en latín la inscripción de estos jóvenes indígenas en el catálogo de los santos de la Iglesia Católica. Después de haber largamente reflexionado e invocado muchas veces la ayuda divina y escuchado el parecer de muchos de nuestros hermanos en el episcopado, declaramos y definimos santos a los beatos. Cristóforum, Antonium et Ioannem. Inscribimos en el catálogo de los santos, estableciendo en toda la Iglesia que sean devotamente honorados entre los santos. Sobre la fachada de la Basílica Vaticana estaban colocados los estandartes con las imágenes oficiales de los beatos canonizados. Además de los niños tlaxcaltecas, también fueron nombrados 33 mártires brasileños y 2 sacerdotes, uno español y otro italiano. En una segunda nota, realizan jornadas de prevención del delito en escuelas de la entidad tlaxcalteca. La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través del grupo multidisciplinario, integrado por dependencias estatales y federales, llevan jornadas de prevención de delito a escuelas públicas y privadas de la entidad. Francisco Javier Sánchez, encargado de las actividades, destaca que se busca generar una cultura de autoprotección en este sector de la población. Pues prevemos aproximadamente entre unas 250 a 300 centros educativos de los diferentes niveles, ya sea de secundaria, preparatoria, bachillerato, incluso universidades públicas o particulares. De alguna forma, los jóvenes, al presenciar, ¿no?, un ejemplo como una puesta en escena de una violencia en un noviazgo y del consumo de alcohol o drogas, cuáles son las consecuencias que conllevan, ¿no? Incluso lamentablemente hasta llegan a perder la vida, ¿no?, por algunas diferencias de la falta de comunicación entre jóvenes, pues hay riñas, pleitos, ¿no?, deserción escolar. Eso es lo que tratamos de evitar. Los temas que presentan en cada institución son respecto a las consecuencias que podrían dañar su sano desarrollo, entre los que destacan las adicciones, el bullying, ciberbullying y la trata de personas. Iniciamos hoy con una obra de teatro que la coordina el Instituto Estatal de la Mujer, se llama Curva Peligrosa, ¿sí? Y después pasaremos a los conferencistas a dar una plática a los chicos de los temas que están dentro del catálogo del grupo multidisciplinario, como es acoso escolar, violencia de noviazgo, delito cibernético, el uso y funcionamiento de los temas de emergencia del 911, del 088 y del 089.
Las acciones de atención se concentran en al menos 10 municipios en los que se ha identificado mayores índices de inseguridad por el alto número de población, entre estos Apizaco, Huamantla, Tequesquitla, San Pablo del Monte, Calpulalpan y Tlaxcala. Dentro de lo relacionado al municipio de Nativitas, inician autoridades ampliación de red de drenaje sanitario en Michac. Con la finalidad de atender una demanda de hace 26 años, el alcalde de Nativitas, Óscar Murias Juárez, inició la ampliación de la red de drenaje sanitario, obra que consiste en la introducción de 288 metros lineales de la calle Progreso en la comunidad de Santiago Michac y que tendrá una inversión superior a los 291 mil pesos procedentes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, por lo que los beneficiarios no tendrán que aportar ninguna cantidad. Finalmente, el edil pidió a los vecinos vigilar la adecuada ejecución de la obra para que se realicen los tiempos y con la calidad que se requiere a efecto de lograr una mayor durabilidad en beneficio de todos los vecinos, y los exhortó a sumar esfuerzos para trabajar de manera organizada en beneficio de la comunidad. En otra más de las notas, también relacionada a aquella zona, asegura CES unidades con hidrocarburo en comunidad perteneciente a Nativitas. La mañana de este lunes, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad y la Policía Municipal de Nativitas aseguraron dos unidades que transportaban en su interior varios contenedores con combustible presuntamente ilícito en la comunidad de Analco. El aseguramiento, registrado en las primeras horas de la mañana, se realizó derivado de una denuncia que alertó a los cuerpos de seguridad, donde se daba cuenta de que dos vehículos, uno de ellos marca Dodge tipo Ram color rojo con placas KZ39445 del Estado de México, con una caja seca acoplada, así como una camioneta marca Ford tipo F350 color blanca con placas de circulación XA30381 del Estado de Tlaxcala, se encontraban abandonados. Y tras una revisión, al interior se encontraron contenedores con hidrocarburo, por lo que fueron asegurados y puestos a disposición de la Procuraduría General de la República para dar inicio con las indagatorias. Cambiando de información, yéndonos a lo que es la región de Texmelucan, municipales y Pemex aseguran unidades con más de 1,000 litros de combustible. En acciones diferentes, policías de San Martín Texmelucan, en coordinación con Seguridad Física de Pemex, lograron asegurar una unidad cargada con combustible ilícito. Y bueno, pues estas unidades y los 2,400 litros de combustible fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Las unidades o la unidad asegurada en la región de Texmelucan fue una camioneta con reporte de robo marca Nissan con placas SJ9226112 en el camino al Polzonga, a la altura de la colonia Libertad Antorchista, esto en el municipio de San Martín Texmelucan, la cual transportaba dos contenedores de 1,000 litros cada uno, abastecidos al 85% de su capacidad. En otra de las notas, a finales de año, planta de tratamiento en Texmelucan funcionará al 100%. Raimundo Martínez Montes, titular del sistema operador de agua potable y alcantarillado, el Sosapatex, dio a conocer que a finales de 2017 la planta de tratamiento de San Martín Texmelucan podría operar al 100% y con ello dejará de pagar los 500 mil pesos que cada dos meses cobra la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, por no tratar las aguas del municipio. Asimismo, dijo que por ahora las instalaciones se encuentran en proceso de estabilización, puesto que durante 10 años tuvo problemas legales por la propiedad del predio donde se ubica, pero mediante la aplicación de recursos propios, hace unos meses se logró estabilizar. Sin embargo, será hasta diciembre cuando comience a trabajar completamente. En más de la información dentro de esta región, y ya para ir finalizando este primer bloque, realizarán Semana Nacional de Esterilización para Perros y Gatos en el Zócalo de Texmelucan del 17 al 20 de octubre. Informándole a la población en general que vamos a tener la Semana Nacional de Esterilizaciones, inicia mañana, martes. Vamos a estar en el Zócalo de la ciudad en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, la intención es esterilizar a perros, gatos, que aproveche la ciudadanía tanto de la cabecera municipal como de las juntas auxiliares. La intención es evitar
una sobrepoblación de perros y gatos. Esta Semana Nacional de Esterilizaciones es gratuita. Un trabajo más que el ayuntamiento, en coordinación con la jurisdicción sanitaria del número 5, estamos haciendo este esfuerzo, en el que martes, miércoles, jueves y viernes lanzamos o tenemos una meta de esterilizar un promedio de 1.500 perros, 1.500, 1.600 perros y gatos. Concluimos este primer bloque de información, nos vamos a una muy breve pausa, continuamos con más dentro de este espacio de Noticias al Día. Lo maravilloso de la solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas. Pequeños gestos como un poco de alegría, una partecita de tu tiempo, son los que hacen falta para construir una sociedad más fuerte. Sabemos que hay gente abandonada y gente que elige taparse los oídos, pero también hay miles que nos iluminan la vida y hacen el camino un poco más llevadero. En definitiva, la solidaridad significa muchas cosas, pero básicamente se trata de compartir. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 616 23. Farmacia Vita Farma 2. Continuamos con este segundo bloque de información dentro de Noticias Salía en este lunes ya 16 de octubre de 2017, dando paso a lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito con cabecera en Huejotzingo. Entregan registros civiles a juntas auxiliares de Mihuacán y Soquiapan en Coronango. En días pasados, la presidenta municipal de Coronango, Ermelina Makoto Chapuli, con la finalidad de darle seguimiento y atender las demandas de la población, realizó la entrega de registros civiles a los presidentes auxiliares de las comunidades de Mihuacán y Soquiapan, con lo cual la ciudadanía podrá llevar a cabo de nueva cuenta los trámites que necesiten en dichas juntas auxiliares del municipio. Y yéndonos a otro de los municipios también que conforman el octavo distrito local en Puebla, inician ampliación de red de agua potable en Xoxtla. El alcalde de San Miguel Xoxtla, Miguel Ángel Hernández Ramírez, junto con regidores, síndico, directores de área y beneficiarios, dio el banderazo de inicio a la ampliación de 310 metros lineales de la red de agua potable en la calle Juan Pablo II, en donde más de 10 familias se beneficiarán con la ampliación del sistema del vital líquido, en la que se invertirán 149.468 pesos del FISM. Al respecto, Hernández Ramírez ratificó su compromiso con los vecinos de la calle y les pidió su comprensión y apoyo para que los trabajos se lleven de manera óptima y concluyan en un lapso aproximado de 30 días. Pasando a otro de los municipios, reanudan en Juan C. Bonilla caravanas de prevención del delito. Al continuar con la estrategia de fortalecer el tejido social y la cultura de la legalidad, la caravana de prevención del delito visitó el municipio de Juan C. Bonilla, donde se refrendó el compromiso del gobernador Tony Gali de mantener cercanía con la gente y de implementar políticas públicas para garantizar su seguridad.
Como apoyo a estas acciones, la caravana ofreció servicios a la población que incluyeron jornadas de orientación a jóvenes, consultas médicas gratuitas, canje de armas, programas de nutrición, asesorías legales y psicológicas, pláticas de prevención del delito y la violencia, expedición de licencias de conducir, proyectos productivos, afiliación al Seguro Popular, entre algunos otros. Y de hecho, y continuando con más de la información relacionada precisamente a lo que es este tema de la caravana, buscará Domingo Arenas llevar servicios gratuitos a la ciudadanía a través de Caravana de Acciones de Prevención. Quiero comentarte también que estamos ya promoviendo, más bien pidiendo al Cabildo que me permita traer una jornada que se llama Caravana de Acciones de Prevención. Esta caravana se maneja con el gobierno del estado, con la Sedena, con la Policía Federal, en donde traemos muchos servicios, demasiados servicios. Entre ellos son aproximadamente 18 tipos de servicios los que pueden venir dentro de esta caravana de acciones de prevención. Pero por mencionar algunas, tenemos van a ver módulos médicos, viene la Secretaría de Desarrollo Rural para orientar con los temas del campo y también qué tipo de programas ofrecen. Viene el Seguro Popular, las personas que se quieran afiliar lo van a poder hacer en ese momento. También vamos a traer las verificaciones, el tema de licencias. Vamos a traer también el registro civil para que atiendan obviamente los problemas que tengan las personas con sus actas de nacimiento y que las orienten de qué manera las pueden resolver. Obviamente las que sean más fáciles de resolver en ese momento van a ser atendidas y les van a dar una solución prácticamente inmediata. También traemos al Instituto del Trabajo, en este caso el ICATEP, también para que les mencione qué tipo de programas ofrecen y cómo ayuda este instituto para promover el trabajo aquí en el estado de Puebla, obviamente capacitando a la gente para que pueda ser capaz de desempeñar cualquier tipo de labor en la que se enfoquen. Obviamente ellos les enseñan a cómo desempeñarse correctamente. Traemos también a la Sedena para el tema de registros de armas de fuego, o canje de armas de fuego también, van a estar ofreciendo este servicio, cortes de cabello gratis. En fin, es una gama de acciones que encierra este programa, Caravana de Acciones de Prevención, estamos solicitando al gobierno del estado por mi conducto. Ya nada más pido que estén pendientes para que en su momento podamos comunicarles y que todos estén enterados de cuándo vamos a traer este beneficio a nuestro municipio y que todos puedan acceder a este tipo de actividades que normalmente son gratuitos. Y esto obviamente nos lleva a poder ayudar a nuestra gente, obviamente lo digo con mucho respeto, para la gente de escasos recursos, que muchas de las veces es muy difícil acceder a estos servicios por el costo que tienen, ¿no? En este caso los servicios son gratuitos, así que no lo olviden. Obviamente todo esto es en bienestar de ustedes. Por otra parte, se manifiestan ejidatarios de Huejotzingo en Puebla para exigir pago de tierras por Arco Poniente. Ejidatarios del municipio de Huejotzingo protestaron frente a las instalaciones del Banco Estatal de la Tierra para exigir el pago de sus propiedades y el cumplimiento de obras urbanas ante la construcción del Libramiento Poniente, vialidad de cuota que conecta a esta jurisdicción con San Martín Texmelucan y la carretera federal México-Puebla. Los pobladores, que cerraron por unas horas la calle 7 Norte y 2 Poniente, dijeron que la compañía concesionaria, quien construyó dicha vialidad, desde hace ya casi 5 años adeuda el pago que va del 10, 50 y hasta el 100% de tierras, pero además, de acuerdo con el proyecto de la primera etapa, la empresa a cargo de esta vialidad tenía que haber hecho 9 pasos inferiores vehiculares, 7 pasos superiores, 3 puentes y 2 entronques, obras que en su mayoría tampoco fueron cumplidas a los cerca de 800 pobladores por donde pasa el Arco Poniente, que inicia
desde San Martín, Texmelucan. Lamentable estos hechos, que bueno, pues por los que están pasando estos pobladores, estos ejidatarios. En otra de las notas, por horas en el Zócalo de Huejotzingo, autoridades promueven zona comercial Tecayehuatzin. Ante el cierre del Zócalo de la ciudad de Huejotzingo, el Ayuntamiento 2014-2018 que preside Carlos Alberto Morales Álvarez continúa promoviendo la convivencia familiar y el turismo a través de la denominada zona comercial Tecayehuatzin, en donde temporalmente se ubican vendedores de sidras y conservas, antojitos mexicanos y artesanos durante prácticamente todo el día, de lunes a domingo, además de presentar diversas actividades culturales y artísticas cada domingo, como se venía realizando en la explanada municipal. Por lo tanto, no se olvide de visitar la zona comercial Tecayehuatzin, que se encuentra sobre Avenida Independencia, esquina con calle Camelia, a una cuadra de Correos de México, y prácticamente pues a dos cuadras de lo que es el Zócalo o la plaza principal de Huejotzingo. Y bien, pues es de esta manera como vamos finalizando una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Y antes de irnos, les recuerdo que a través de las redes sociales de huejotzingotravel.com usted podrá conocer de los diferentes comercios y servicios, y otro de los comercios de los cuales aquí también le recomendamos pues es Panadería La Fe, ubicada en Plaza Principal, Lado Sur, en donde pues ya usted puede adquirir o puede ir haciendo sus pedidos de las tradicionales hojaldras, las hojaldras comerciales, de hojaldras finas también y hojaldras de chocolate, para estos próximos días de Día de Muertos, en donde pues bueno, recordamos a todos aquellos seres queridos que se nos han adelantado con las tradicionales ofrendas, y por supuesto pues bueno, usted ya puede ir haciendo sus pedidos de hojaldras comerciales dentro de lo que es esta panadería La Fe, que bueno, pues de alguna manera el único acceso pues es de manera peatonal, por las diferentes obras que se realizan en el primer cuadro de la ciudad de Huejotzingo. Recuerde, están ubicados en Plaza Principal, Lado Sur, muy cerca de lo que es la carretera federal México-Puebla. Panadería La Fe, no lo olvide. Nos vamos, señores, pásenla muy bien. Esto ha sido todo por esta ocasión en este espacio de Noticias al Día. Recuerden acompañarnos cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche dentro de Metrópoli Televisión en la zona centro-oriente de Puebla y sur de Tlaxcala. Además, no olvide seguirnos también en redes sociales. Nos encuentra como Garco Producciones. Esto ha sido todo por esta ocasión. Que tenga una excelente semana. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.